Hola Foodies, el día de hoy vamos a preparar un delicioso cheesecake de frutos rojos, esta vez con una receta mejorada. Empezamos triturando nuestras galletas y mezclándolas con un poco de mantequilla. Derretí exactamente una barra. Utilicé galletas de mantequilla que ya traen el dulce porque esta le da un sabor especial a la base. La colocamos en el molde y a mí me gusta que tenga borde, así que hago lo siguiente. Hasta que me quede totalmente perfecta. Luego vamos a la mezcla. 200 gramos de queso crema y lo batimos hasta que esté bien suavecito. Luego vamos a agregar 4 huevos exactamente. Los puedes agregar al suave para que se vayan mezclando perfectamente. Y luego agregamos una taza de azúcar glass, una taza de crema ácida, esta es muy importante, y una taza de harina. Todo esto nos va a dejar una mezcla cremosa y súper, súper suave. Van a ver la textura al final. Agregué mis frutos rojos y también agregué frutos rojos que ya vienen refrigerados, tanto frescos como refrigerados, para darle ese toque. Colocamos la mezcla y nos aseguramos de que se arme bastante bien. Como me sobró un poquito, hice 3 pequeños. Coloco en el horno a 300 grados por media hora y luego pasamos a usar este truco. En un recipiente con agua que resista el calor, vamos a colocarlo por debajo y vamos a colocar nuestros cheesecakes en aluminio para que se cocinen bien y queden suavecitos por dentro. El cheesecake nunca queda sólido a menos que pase mucho tiempo, pero van a ver la textura cómo queda diferente.